Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Bendito es el Rey de Israel. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kidishanu Mivotav Atzivanu. Abba Kadosh Ledaber Ruach HaKodesh Bebakasha. Lo Daber Melin Adam. No queremos oír palabra de hombre, Abba, queremos oír tu preciosa voz. Veshen Adon Yahshua HaMashiach Toda Rabá. Omen Beomen. Sheve Bakasha Ahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kehilá, Congregación Ganave Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar, por favor, estudiando el libro de Vayikra, y él llamó, que es el libro de Levítico, conocido como Levítico, y vamos a ir al capítulo 5, al capítulo 5. Entonces recordamos un poquito de lo de ayer, que les decía yo que los Kohanim eran los encargados de hacer reflexionar a las personas. Y entonces las personas tenían que hacer teshuva, ofrecer su ofrenda, valga la redundancia, y de esa forma entonces ganar la aceptación de nuestro Elohim Yahweh. Y había muchos sacrificios diferentes, pero hoy vamos a enfocarnos directamente al libro de Levítico, capítulo 5. Nada más va a leer nuestro amado todos atentos, el verso 1, nada más el 1. Amén. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, llevará él su pecado. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. A ver todos el uno, amén. Entonces está muy claro, si se te llama a ti, se te dice, ¿qué hay de este hermano? Tú lo viste transgredir el Shabbat. Y sí, sabes que transgredió el Shabbat, pero no lo dices, te vuelves culpable. Vamos a continuar con el 2, nada más. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Ahora, ¿qué hay de esto? Anoten, por favor. Animal o bestia impura se refiere a los animales que está prohibido comerlos, o sea, los que no son kosher, en pocas palabras. Los que no son kosher, uno. Y dos, que fue sin querer. Porque dice, bien que no lo supiere, entonces que lo hizo sin querer. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a continuar hasta el 8. Amén. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después de llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Yahweh por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el Cohen le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Yahweh en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al Cohen, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Hasta ahí nada más. Ahora, del 5:8 anoten, sin separar, quiere decir que hacía un corte parcial del cuello, por la nuca. Anoten esto, eso sí les va a servir. Pero la cabeza tenía que continuar unida, lógico, al cuerpo del animal. Entonces, cuando dice sin separar, quiere decir que hacía un corte parcial del cuello por la nuca, ¿sí? Por la parte posterior, ¿sí? ¿Sí? Pero la cabeza tenía que continuar unida al cuerpo del animal. ¿Amén? Ahora, vamos a continuar hasta el verso 13 y ahorita hago una recapitulación de todo el capítulo 5.
vale la redundancia. Amén. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrará de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el Cohen hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviere luz suficiente para dos tórtolas o dos palominos el que pecó, traerá como ofrenda la décima parte de un efá de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al Cohen, y el Cohen tomará de ella su puño lleno para memorial de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Yahweh. Es expiación. Y hará el Cohen expiación por él en cuanto al que pecó, que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del Cohen, como la ofrenda de la vianda. Hasta ahí nada más. Ahora, había tres clases de personas, lógico, como hasta ahora, ricos, anótenlo, pobres, pero había también menesterosos. Entonces, dependía de la adquisición o del poder de adquisición en lo monetario, el cual el Eterno podía aceptar las ofrendas. La cuestión es que lo hicieran para expiación. Y recuerden, lo que sobraba era para el Cohen. Entonces, vuelvo a repetir lo que decía ayer, según la bendita Tanaj, al Eterno le gusta compartir. Vamos a leer hasta el 17, amén. Habló más Yahweh a Moshe diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas K2 de Yahweh, traerá por su culpa a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata del ciclo del Mishkan, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas K2, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al Cohen, y el Cohen hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Tremendo. Recuerden, en el verso 16, ahí es donde se empieza a hablar sobre la restitución en cuanto a la quinta parte. ¿Sí le entienden? Y pagará lo que hubiera defraudado en el 16 de las cosas Kadoshim y añadirá a ello la quinta parte. ¿Sí recuerdan eso? Y lo dará al Cohen, y el Cohen hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Ahora, en el caso del verso 17 dice: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, subrayen aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Entonces, en este caso, la persona no estaba seguro si era pecado o no. No estaba seguro si era pecado o no, pero aún así tenía que hacer, ante la duda. Bueno, a sabiendas, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable, dice el Habacuc 2, y llevará su pecado. Entonces, si la persona tiene dudas, el Eterno nunca tiene dudas, y la gran mayoría de la gente en esto se disculpa para decir: bueno, es que yo no pensé que fuera pecado. No, pero la mayoría de la gente sabe lo que es pecado, sabe lo que es hacer el bien. Pero en cuanto al estudio de la Torah, es un poquito, no más complejo, sino que hay que estudiar. Entonces, lo que nos pide el Eterno es estudiar. El 18-19. Traerá pues al Cohen para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el Cohen le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Yahweh. Ahora, un resumen del capítulo 5. Si ustedes gustan anotarlo, por favor. Si no lo dijo, en cuanto al verso 1, si no lo dijo, cargará su culpa. Es decir, que si no lo dice al líder, decir, digamos, a un líder de la Kehilá, si vio a alguien pecar, lo importante es que lo diga para que se corrija la persona, ¿me entienden? No tanto para acusarla, sino para que se corrija. No tanto para acusarla, sino para que se corrija. Roe, por ejemplo, en el caso de la Kehilá allá. Roe, yo vi que ese hermano transgredió el Shabbat. O no hizo lo correcto en Shabbat. No lo está acusando. Lo que quiere es, al menos, eso es lo que hay que hacer. No acusarlo, sino que se corrija esta persona y que sepa que transgredir el Shabbat es muy grave. Se trae al hermano que transgredió Shabbat. ¿Por qué lo transgrediste?
Y él va a poner tal vez excusas o va a decir, si es humilde, va a decir, sí, sí lo transgredí, pido perdón al Eterno en primer lugar. Y entonces de esa manera se corregirá el alma de esa persona. Pero lo que marca la Torah aquí es que no lo reproche, anótenlo, que no lo reproche de una manera arrogante o avergonzante. Que no lo reproche de una manera arrogante o avergonzante. Roe, yo vi cómo este transgredió el Shabbat, pero es para quedar bien él y quemar al otro, hacerlo quedar mal al otro, avergonzarlo. Eso es, cuando pueda continuar me dicen. Bueno, ahora anoten esto para que acabe yo la idea, ahorita les explico. Si lo dice de una manera arrogante y avergonzante, también peca él. No nada más el que transgredió el Shabbat, por ejemplo, en el caso de que transgredió el Shabbat, sino el que lo está acusando, si lo acusa para avergonzarlo, peca igual. Esa es la del hebreo al español lo que está queriendo decir realmente la bendita Torah. Ahora, esto se repite día con día en la congregación. Por ejemplo, si yo le digo a un hermano, oye, por favor, mira, corrige esto porque este hermano cometió ese error. ¿Pero cómo? ¿Cómo cometió ese error? Pero no sabe él que también él ha cometido más de un error. O se le olvida. Entonces la gente es muy dada a acusar, pero no reconocer que la misma persona ha sido puesta en disciplina. Ha sido, pues, estoy hablando a nivel general, ahora a nivel mundial. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Por favor, hay esto, porque este hermano o esta hermana cometió esta situación. No estoy hablando de un pecado, estoy hablando de un error. No estoy hablando aquí de un pecado, estoy hablando de un error. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que haya cometido un error? Pero esa persona no solamente ha cometido errores, sino pecados. Entonces es ahí donde se ve la... Uno capta rápido la arrogancia, el avergonzar a los demás, y eso no es correcto. Eso no es correcto. Cada uno de nosotros sabe quién ha estado, o sea, me refiero, tú, que está, si has estado en disciplina, si no has estado en disciplina. Si has estado en disciplina, ¿por qué se te puso en disciplina? Si se te puso otra vez en disciplina, tú sabes por qué se te puso otra vez en disciplina. Pero por eso he ministrado mucho lo que dice en Isaías, porque está inspirado por Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach, que no utilicemos el dedo señalador, porque más errores cometemos unos y otros, empezando por mí, pero que no cometamos pecado. Entonces, que quede claro, aquí se le está llamando a una persona para que atestigüe. Si atestigua de una manera avergonzante, peca igual. Y si no lo dice y lo sabe, o sea, si se calla por temor a ser reprendido por otra cosa, es culpable igual porque se está callando el pecado del otro. ¿Queda claro esta situación de la bendita Torah? ¡Aleluya! Ahora, anoten esto, amados, por lo que dice aquí, que si no lo supiere, y si no lo supiere, también le fuera pecado. Es como si Elohim fuera injusto, pero no, él es el único justo. Entonces anoten esto. La ignorancia de los mandamientos es pecado. La ignorancia de los mandamientos es pecado. Por lo tanto, estudiar Torah. Y nos evitamos problemas con el Abacadosh. La ignorancia de los mandamientos es pecado porque es flojera, porque no se estudia o no se viene a la Kehilah para aprender. La ignorancia de los mandamientos es ¿qué? O error. Es pecado. Por lo tanto, estudiar Torah. Estudiar la Torah. Ahora, anoten otro punto. Ser honestos en lo comercial es parte de la Torah. Ser honestos en lo comercial es parte de la Torah. Porque muchos dicen, negocios son negocios. No, no. Si a mí este producto, y mira, voy a decir esto en Shabbat, pero no estoy comprando ni vendiendo. Aleluya. Esta agua, tanto. Ok, si yo la quiero vender, le tengo que ganar tanto, nada más, 30, 35%, no más. Pero si le gano el 500%, sería un ladrón. Bueno, entonces muchos dicen, no, negocios son negocios y la religión es otra cosa. Pero aquí no estamos hablando de religión, es una relación, la Torah no es religión. Las religiones son
bombo y platillo, como lo que estamos viendo ahí. Es que es todo eso. No, eso es la religión. La Torah no es religión, son los mandamientos de Yahweh. La religión es creada por el hombre. Repite conmigo eso. ¿La Torah fue creada por el hombre? No, la religión sí. Esa es la gran diferencia. Nosotros no somos religiosos, no tenemos religión. Porque la Torah no es creada por el hombre, sino por Elohim mismo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, que quede claro, si alguien dice, bueno, los negocios son negocios, y la religión es aparte, si piensa así, pues está perdido de todas maneras. O que dijera, los negocios son negocios, pero la Torah es otra cosa. No, ahí no. Ahí no, porque el ser honestos en lo comercial es parte de la Torah. Repite esa frase que acabas de escribir. Tener balanzas justas. ¿Está? Pagar justo. ¿Está? No retener el salario del jornalero. ¿Está? Entonces eso es parte comercial. Está en la Torah. Ahora tú busca en los concilios vaticanos, primero, segundo, en el concilio de Nicea, en el concilio de Trento, etcétera, etcétera, a ver si habla algo acerca de los trabajadores así más exactos. No, solamente la Torah habla de eso. Entonces, ser honestos en lo comercial es parte de la Torah. Vuélvelo a repetir. Amén, amado. Aleluya. Ahora, vamos a continuar entonces. ¿Sí quedó claro eso? Amén. Entonces, se trata de llamar a una persona, pero no para avergonzarla, sino para que se corrija, porque más pecados y más errores has cometido tú que al que se le acusa. ¡Aleluya! ¿Es así? En la gran mayoría de los casos es así. Entonces, mucho cuidado, seamos humildes, seamos capaces de entender bien la bendita Torah. Vamos con el capítulo 6, por favor, y yo te voy a ir diciendo hasta el verso 9. Amén. Habló Yahweh a Moshe diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. ¿Está claro hasta aquí? ¿Verdad que eso no necesita una interpretación? ¿Está claro? ¿Cuántos hay acá? Continúa. O todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Vuélvelo otra vez a subrayar ahí, la quinta parte. Vuélvelo a... Porque la gente dice, ya restituí, sí, pero ¿y la quinta parte? Entonces, no has dejado de ser más que un cristiano, pero aquí somos meshijim, mesiánicos. Entonces guardamos la bendita Torah, creemos que Yahshua es el Mashiach y así es, no hay otro Mashiach. Entonces hay que restituir y la quinta parte, sigue el 6 al 9. Y para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al Cohen para la expiación. Y el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Habló aún Yahweh a Moshe diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el Cohen se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento al lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el Cohen pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de Shalom. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos,
sin levadura se comerá en lugar kadosh, en el atrio del Mishkan de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa kadoshim, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Yahweh. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Yahweh a Moshe diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Yahweh el día que fueren ungidos. La décima parte de un efá de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se prepararán con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Yahweh. Y el Cohen que en el lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda, es estatuto perpetuo de Yahweh, toda ella será quemada. Toda ofrenda de Cohen será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Yahweh, es cosa kadoshim. El Cohen que la ofreciere por el pecado, la comerá en lugar kadosh, será comida. En el atrio del Mishkan de reunión, todo lo que tocare su carne será santificada, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar kadosh. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los cuanín la comerá, es cosa kadosh, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el Mishkan de reunión para hacer expiación en el Mishkan. Al fuego será quemada. Ahora voy a ir ministrando sobre lo que es el capítulo 6. Por favor, vayan anotando por puntos. Aquí ya se encuentra como número uno una orden más imperativa, es decir, más específica en cuanto a lo que quiere el Eterno. Número que sigue, su vestidura, cuando dice en el original que fuese de una sola medida o de su medida, está refiriendo a la túnica de los Kohanim. Ahora, hay un audio que le titulé cinco formas, según la Torah, de mantener la Shejina. ¿Se acuerdan? Entonces una de ellas es mantener el fuego, otra de ellas es remover las cenizas. Escuchen ese audio, porque está basado en la bendita Torah. Entonces, la ceniza, anoten, del altar se debía retirar todas las mañanas. La ceniza del altar se debía retirar todas las mañanas, pero la que estaba en sí ya muy cerca del altar como tal, o sea, en el centro, solo cuando se acumulaba. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Ahora, desde ese día, bueno, en este capítulo ya se menciona a Aarón. ¿Se dieron cuenta? Ya no está refiriendo solamente a los hijos. Entonces dice en el verso 8, habló aún Yahweh a Moshe diciendo, manda a Aarón. Y entonces ya no está refiriendo a los hijos, y ahorita vamos a ver el porqué. Subrayer, manda a Aarón y a sus hijos, pero primero está Aarón, no solamente dice los hijos de Aarón. Amén. Ahora, si la sangre salpicaba como número que sigue el velo, entonces quedaba nulo ese sacrificio. No así en el caso de que salpicaran las túnicas de ellos, lógico. Pero se está refiriendo aquí a que salpicara el velo como tal. Ahora, en este capítulo 6, decía yo que ya se dirige a Moshe. Yahweh se dirige a Moshe para decir a Aarón, y anteriormente no se refería a él, y anótenlo, esto se debía por el pecado del becerro de oro, por el pecado del becerro de oro. Por eso no se refería en los capítulos anteriores a Aarón como tal. Cuando lleguemos al libro de Números, Bamidbar, veremos que hay el sacrificio de la vaca colorada o roja. ¿Sí recuerdan eso? Lo vimos hace 4 o 5 años. Entonces, ¿por qué debía de ser una vaca? Porque era representación del becerro de oro, del becerro de oro. Entonces, si ellos adoraron un becerro de oro, ahora tenía que ser una vaca.
Ahora ya cuando lleguemos a ese punto, veremos que ya no hubo más vacas. Según los jajamín, solamente se sacrificaron 8 vacas. Pero cuando venga Mashiach Yahshua, se volverá a cumplir eso. Se cumplirá. Eso era totalmente para expiación, lo vamos a ver después en el libro de Números. Pero ya no. Ahora, hasta la fecha, han tratado de clonar vacas para obtener la vaca colorada. Pero siempre sale con pelos, no se dice cabellos, en el caso de los animales es pelos, de otro color, de color negro, gris, etcétera, etcétera. Pero no se ha podido, entonces, porque no es creación de Yahweh. Ahora, voy a hacer un paréntesis sobre ese mandamiento de la vaca colorada. Dicen los jajamín que ni el mismo rey Salomón entendió bien ese sacrificio, porque era algo muy especial. Y no es aquí cábala, simplemente que no hubo más vacas coloradas, solamente 8. Ya no hubo más. Bueno, pero volviendo a por qué aquí se refiere ya a Aarón, decía yo que eran por el pecado del becerro de oro. Ahora, en el verso 9 dice: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torah del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y se refería solamente antes a los hijos de Aarón, porque en el caso de Aarón, él tenía que ser tratado por el Eterno. Ahora, mucha atención acá, por favor. ¿Sí están atentos? Aarón no se sublevó. Uno, Aarón no se enorgulleció. Aarón se humilló. Y por eso fue llamado por el Eterno. Y a veces tú con una disciplina haces tus caprichos y muchos se han ido por una disciplina. Imagínate qué comparación. Si Aarón cometió ese terrible pecado, porque si ya vimos que él quiso, en un momento dado, él quiso salvar a Israel, pero de todas maneras fue pecado. Ya lo ministré en el libro del Éxodo. O sea, él quiso, porque si hubieran adorado totalmente, es decir, si hubieran, ¿cómo podía decir? Hubiera exterminado Yahweh a Israel, ya lo expliqué. Entonces, en este caso sí había pecado, pero él, el Eterno no se refería a él. Solamente los hijos de Aarón. ¿Qué ha de haber sentido? A ver, pongan atención, se atienden. ¿Cuántos hay acá? ¿Qué ha de haber sentido Aarón de que el Eterno lo hizo a un lado, por así decirlo, y solamente sus hijos? Los hijos de Aarón, los hijos de Aarón. Y los hijos de Aarón harán esto, Moshe. Y los hijos de Aarón, de Aarón harán el otro. Pero Aarón calladito, sin decir nada, soportó la disciplina. Aleluya. Esa es una enseñanza tremenda, amado. Amén. Y vuelvo a repetir, ¿cuántos con una disciplina pequeñita en su capricho patalean, mueven la boca, se van de la congregación, vuelven al ministerio y vuelven a hacer sus tonteras del diablo, orgullosos, soberbios, tanto hombres como mujeres en la quejilá local y mundial? Estamos tan lejos de ser Kadoshim, estamos tan lejos de ser Kadoshim. Aarón no se sublevó, no se enorgulleció, no dijo, ¿por qué no me llamas a mí? Yo soy importante y soy indispensable para que la obra siga. Él no hizo nada de eso, él se humilló. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, anoten esto, todo estudio, hay que estudiar y cumplir la Torah, todo estudio y cumplimiento de la Torah debe ser en humildad. Grábatelo, yo ya me lo grabé y lo hago. Todo estudio no es para presumir y cumplimiento de la Torah debe ser en humildad, si no, no sirve. Entonces tú vienes al Shabbat, tienes que cumplirlo con alegría, pero lógico, es con humildad. Los que pasan aquí al frente a dar la palabra del Eterno, la bendita Torah, no es para que vean qué bien se desenvuelven, etcétera, etcétera. No, porque eso sería un circo de payasos. No, sino todo estudio, debemos estudiar la Torah y cumplimiento de la Torah debe ser en humildad. Repite conmigo, todo estudio y cumplimiento de la Torah debe ser en humildad. Y mucho cuidado con el dedo señalador de lo que ya dije anteriormente. Ahora, el Korban, recuerda que es Karov y Rahok, cerca y lejos, ¿sí? Entonces el Korban, Ola, anoten este sí, O-L-A,
con acento en la A, en la fonética, Corban Olá, es el sacrificio, o era el sacrificio de la mañana y de la tarde. De la mañana y de la tarde. Aleluya, eso ya lo explicamos en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo. Ya está grabado y filmado también. Ahora, la casa de Judá, nuestros amados ahí de casa de Judá, como no hay Bet Hamikdash, no hay templo ahorita, entonces ellos hacen el rezo de Shahrit o Shaharit y la Minjá en la tarde. Shaharit y la Minjá. Recuerda la Minjá, la ofrenda, etcétera, que ya vimos. Pero ellos en sí rezan, oran, rezan en la mañana y en la tarde. La mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Ahora, mucha atención para los que siempre tienen hambre de orar, hambre de orar. Estos sacrificios, recuerda que eran para que prevaleciera Israel. Y entonces sigue prevaleciendo Israel, entre tantas cosas, porque los sacrificios tienen muchas indicaciones y muchos el por qué. Entonces, tú que tienes tanta hambre de orar, ahora entiendes por qué. Porque el que es llamado por el Eterno, apartado, y estamos orando en la mañana, y en la tarde, y en la noche, en la mañana, en la tarde, en la noche, es porque estamos haciendo este tipo de Corban Olá. Es ese acercamiento. Y tú dirás, pero ¿no estará usted negando que Yahshua es el Mashiach? ¡No! Yo no estoy negando que Yahshua es el Mashiach, pero esos sacrificios se volverán a hacer en el milenio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es decir, estar continuamente cerca de Él. Ya tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim. ¿De veras? ¡Claro que sí! Por lo que lo dice la Tanaj. Pero ¿de veras tendrás acceso al lugar Kadosh Kadoshim? ¿De veras yo tendré acceso al lugar Kadosh Kadoshim? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? Perdón que yo me mencione en primer lugar. Entonces, así llevando una vida a Kadosh, si tiene un acceso al lugar al Kadosh Kadoshim. Entonces, ahora entiendes, Shachrit o Shaharit y la Minjá representan el Korban Olá, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Entonces, tú no entendías a lo mejor por qué tenías tanta hambre de orar. Yo tampoco lo entendía por qué tenía o tengo siempre tanta necesidad de orar, 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 clamar. No puedo dejar de orar sin que pase media hora, tengo que estar orando. Entonces los que tenemos esa hambre, ahora lo entienden a Mausajín de la Kehilá local, de la Kehilá mundial, es porque tú quieres estar totalmente cerca del Abacadosh. Deja de orar y te enfrías, y el diablo te atrapa y te hace pedazos. No quieras eso para tu vida, reprendemos eso en el nombre grande y poderoso de Yahshua Mashiach. Pero muchos dejan de orar, muchos dejan de ayunar, y es cuando el diablo gana ventaja. De eso se trata estos sacrificios, pero en sí nosotros, para nosotros es un, más que un sacrificio, es un gozo estar orando, orando, orando. Ahora, dice aquí que el Cohen debía de retirar las cenizas, el verso 10, y el Cohen se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después, 11, se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, ¿sí? Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Entonces, el Cohen utilizaba su ropa ceremonial y una vez que pasaban los sacrificios se quitaba su ropa ceremonial y utilizaba una ropa común para salir y dejar las cenizas. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene de profundidad o por qué, para qué lo cita usted? Bueno, eso está hablando de humildad. De humildad, eso está hablando de que aunque él era el Cohen o los Kohanim y estaban bien vestidos deslumbrantemente, por así decirlo, para servir en el altar, después él se ponían a la altura de cualquier hijo de Israel. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y hacemos los que de veras amamos al Eterno y somos verdaderos hijos de Israel. Somos llamados para Roe, recuerda, y Él llamó, no el Roe se hizo Roe, no, el Eterno es el que llama. Entonces, la idea es aquí que se quita su ropa ceremonial y se pone una ropa común como otro hijo de Israel y sale a dejar las cenizas. Y entonces todos somos iguales ante los ojos del Eterno, aunque hay grados de autoridad. Y eso nadie lo puede negar porque está en la Torah. ¿De acuerdo?
Entonces, cuidado con esos Ruanim o ancianos mesiánicos que a nivel mundial se les va subiendo y dicen, bueno, yo tengo que cobrar tanto por orar, yo tengo que hacer esto, soy el importante y los demás son mis gatos o mis sirvientes. No, cuidado con eso. Nosotros somos servidores de Yahweh. El primero que tiene que servir es el Roe, es el anciano, son los líderes. Yahshua HaMashiach nos dio la enseñanza, no he venido para ser servido, sino para servir, no servirse de las ovejas, como hacen la mayoría de muchos que se dicen pastores mesiánicos. Ahora, en el 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. A ver, lean esa parte, amén. Aleluya, hasta ahí nada más. Entonces, no se debe de apagar el fuego. Ahora, desde que el Eterno abrió esta congregación como mesiánica, aunque nosotros apagamos la menorá cuando nos retiramos a nuestros hogares, en sí el fuego, pongan mucha atención, de Ruach HaKodesh, la administración, lo fuerte de la administración, el fervor por ministrar, el gozo por ministrar, etcétera, 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 de eso debe ser encargado el Roe, en este caso un servidor. Entonces yo tengo que ser el responsable de que el fuego en el altar no se apague. ¡Aleluya! El fuego no se tiene que apagar. Tenemos que seguir exaltando con mucha más fuerza que antes. Yo soy el encargado de eso, de que el fuego no se apague hasta que el Eterno me llame o me mande a otro lugar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y entonces por eso vienen varias cosas. Te digo, vamos a exaltar en esta forma. Vamos a exaltar en esta otra forma. Vamos a cambiar el sidur del Shabbat, sin dejar del Shabbat, lógico. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Ese es el encargado, el Roe, que tiene que mantener el fuego de Ruach HaKodesh en el altar. ¡Aleluya! Que no vengas a escuchar prédicas. Miren, en el cristianismo, que no tiene nada que ver con nosotros, lógico, porque todos los cristianos están bajo las naguas del Papa. En las librerías cristianas, yo recuerdo hace tiempo me metí a una, pero ya hace muchos años, y había un libro así que decía sermones, déjese de problemas, pastor, así decía, aquí tiene usted ya tantos sermones preparados. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no sabía gran cosa, pero yo decía, ¿cómo que algo preparado? Tiene que venir de los cielos, así decía yo. Para que Dios ilumine a cada quien y dé un tema que prenda la congregación. Pero ¿cómo que sermones preparados? ¿Alguien vio esos libros? Seguramente alguien que vio esos libros donde ya estaban los sermones preparados. Ni siquiera el pastor tenía que hacer nada más que fusilarse lo que venía ahí. Es decir, copiar lo que venía ahí. Nosotros aprendemos de los Moarim o Morim, es lo más correcto, de los Jamín y de lo que el Eterno en primer lugar nos va dando por medio de su Ruach HaKodesh. Ahora, cada líder, cada roe, cada anciano, cada líder de ministerio tiene que estar encargado de que el fuego no se apague en los congregantes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siempre hacer cosas diferentes. La hermana encargada de la escuelita, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer esto. Hermanas, ¿qué les parece? Sí, lo vamos a hacer. El encargado de Jalel, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer esto. Sí, sí, lo vamos a hacer. Cada quien en su puesto, aquí y allá, allá y acá, tenemos que mantener el fuego. ¡Aleluya! Pero si ese es el fuego, no hombre, yo no sé quién te prendió. ¿Me entienden? Ahora, anoten esto, del fuego del altar tomaban para prender la menorá. Fíjate, por el que no se apagaba. Dice, no se apagará. No se apagará. Del fuego del altar tomaban para prender la menorá. ¡Qué tremendo! Porque del altar, el fuego del altar no se apagaba. ¿Por qué? Porque era un mandamiento de Yahweh. No se apagará. Ahora, este no se apagará, los jajamín explican que es una señal de que Israel, anótenlo, a pesar de los vientos que soplan en contra, sigue adelante. Y estamos tú y yo acá. Y tú, allá, amado, precioso, preciosa en el Eterno Yahshua Mashiach, recibiendo clases de Torah. No se apagará.
no se apagará. Porque si tú, y lo dije ayer y lo vuelvo a repetir ahora, tú en Rosh Hashanah exaltaste muy efusivo y viniste a Shabbat y ya no exaltas igual, eres un hipócrita. Porque es pura emoción tuya. Yo no sé quién sea tu Dios, pero mi Elohim es Yahweh. Y sea Rosh Hashanah, sea Shabbat, sea Shavuot, Pesach, Sukkot, Hamatzah, esté yo ministrando todo el tiempo que tengo que tener fuego del Ruach HaKodesh. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque me decidí apartar del pecado, entonces no entra el pecado a mi mente, no entra a mi cuerpo, no entra pecado, entonces me mantengo apartado y el fuego no se apaga. ¡Aleluya! Entonces analiza, ve cómo está tu vida, porque de repente exaltas muy bien y de repente no. Es por pecado, no hay otra explicación. Las opresiones demoníacas existen, pero por pecado. Es decir, que cuando hay pecado, se abre una puerta a Satán, entran dos, tres demonios y te oprimen, y te viene una depresión, eso es todo. Tiene que haber santidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, ¿sí quedó claro lo que explican los Jajamín? El fuego no se apagará, entonces el fuego sigue. Y mira, Israel ha sobrevivido a persecuciones, cantidad de cosas que hemos estudiado entre todos estos años y presentado videos, el holocausto, la inquisición, etcétera, 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 y lo que viene. Pero habrá un remanente de Judá y de Israel y ese será salvo. ¡Aleluya! Ahora, anoten esto, el Cohen ponía leños y leños y leños y más madera y más madera y más leños. Por lo tanto, el Cohen debía hacer lo suyo para que el fuego siga. Pero esto está garantizado por Elohim Yahweh, y lo mismo es ahora, solamente porque el Eterno tiene Rahem. Entonces, si el Cohen ponía leños y leños y leños, bueno, vamos a transportarlo a tu vida o a mi vida. ¿Cómo puedo yo poner fuego y fuego y fuego y fuego en el altar? Si yo soy el Mishkan de Ruach HaKodesh, tú eres el Mishkan, ¿es así? Orar, 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 clamar, gemir, ayunar. Déjate de tonterías, déjate de depresiones, déjate de autocompasión. El Eterno ya te perdonó y si hiciste un verdadero Teshuvah, y adelante, adelante. No veas porquerías en la televisión, no te contamines. Que si vas al centro y ves cantidad de porquería, vamos, me refiero que vas caminando y ves, desvía tus ojos. Guárdate para el Eterno, y así le pones más leño, más leña, más leña, más fuego a tu vida, a tu altar, al altar del Ruach HaKodesh. ¡Aleluya! Pero si dejas de orar, dejas de venir a la congregación, por una, yo no digo que no vengan algunos porque se enfermaron algunos ayer, pero por una gripita ya no vienen, un moquito ahí, ya no vienen. ¡Qué tremendo! Imagínate cuando estén las bombas, amado, no vas a aguantar. ¿Se entiende? Creo que bastante claro. Ahora, no se horneará fermentada, está hablando también que no haya levadura, dice aquí en el 17, no se cocerá con levadura. Ya vimos que la levadura es la hipocresía. Entonces, que ofrendamos no hipócritamente, no con la shonjará, ni tampoco, en este caso no menciona como tal la miel, pero ya vimos ayer que es la recompensa o la dulzura de la recompensa, sino que adoremos a Yahweh por quien es Él. Bendito es el Abacadosh. Entonces la ofrenda debía de ser hametz, sin levadura. Y mira, ya vienen los panes sin levadura. ¡Aleluya! Ahora, en el caso, dice en el 28, vamos para allá, ¿lo tienen? Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. ¿Por qué? ¿Por qué quebrada? El recipiente, anótenlo, de barro debía romperse porque el barro, con los poros que tiene el barro, absorbe o absorbía, o sigue absorbiendo, pues, pero absorbía en sus poros la ofrenda. Y entonces no era correcto otra ofrenda mezclada con la anterior. Si se entiende, por eso debía de ser quebrada. Dice en el 28, si lo tienen a sus ojitos, ya acabaron de escribir, amén.
Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. ¿Por qué? Porque los poros del barro absorbían la ofrenda. Y entonces no era correcto presentarle una ofrenda a la vaca 2 con parte de lo anterior que ya estuviera podrido, echado a perder, apestoso, oloroso, malo, etc. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua, porque eso no tiene poros. ¿Queda claro esto, verdad? Sí, amados. Aleluya. Bueno, entonces vamos a continuar, por favor, con el capítulo 7. Vamos a ir leyendo. Yo te voy diciendo hasta dónde, amado. Ahorita vas a leer hasta el verso 10, por favor. Amén. Asimismo, esta es la Torá del sacrificio por la culpa. Es cosa muy kadosh. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el Cohen lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Yahweh, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los cuanín la comerá, será comida en lugar kadosh, es cosa muy kadosh. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma Torá tendrán. Será del Cohen que hiciere la expiación con ella. Y el Cohen que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del Cohen que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite, seca, será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Hasta ahí nada más. Ahora, seca quiere decir que no tiene aceite. Seca quiere decir que no tiene aceite. Que no tiene aceite. Vamos a continuar con el capítulo, los otros versículos y después ministro. Amén. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la Torá del sacrificio de Shalom que se ofrecerá a Yahweh. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Hasta ahí nada más. Entonces el 12, pónganle, amados preciosos, por favor, en agradecimiento por un milagro. Aquí ya no es tanto por culpa, sino en agradecimiento por un milagro. Entonces tú puedes poner las anteriores, en el caso del 7, son por culpa. Pero en este caso es por agradecimiento, y mira que entramos desde el 4 a las ofrendas no voluntarias, sino obligatorias. ¿Se acuerdan? ¿Sí recuerdan? Aleluya. Entonces, el 2 es agradecimiento por un milagro. Vamos a suponer que Yahweh lo salvó de un peligro en un viaje de coche, en motocicleta, en avión, etcétera, 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 o que se sanó de una enfermedad. Entonces era este tipo de ofrenda, ¿de acuerdo? Ahora continúa, mi amado. Y con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de Shalom, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Yahweh, y será del Cohen que rociare la sangre del sacrificio de los sacrificios de Shalom, y la carne del sacrificio de Shalom en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el atardecer del día será quemado en el fuego. Si se conviere de la carne del sacrificio de Shalom al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será. Y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Ahora anoten ese, como que subrayen ese más bien el versículo 19, y ahorita lo voy a explicar después. Sigue. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de Shalom, el cual es de Yahweh, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de Shalom, el cual es de Yahweh, aquella persona será cortada de entre su pueblo.
Habló más Yahweh a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis, porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Yahweh ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Yahweh a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: El que ofreciere sacrificio de Shalom a Yahweh, traerá su ofrenda del sacrificio de Shalom ante Yahweh. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Yahweh. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Yahweh, y la grosura la hará arder el Cohen en el altar. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos, y daréis al Cohen para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de Shalom. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de Shalom y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de Shalom de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el Cohen y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Yahweh, desde el día que él los consagró para ser cohanín de Yahweh, la cual mandó Yahweh que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la Torá del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de Shalom, la cual mandó Yahweh a Moshe en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Yahweh en el desierto de Sinaí. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Voy ministrando el capítulo 7, entonces, amados. Punto número 1. El Cohen tenía que mantener en secreto, o el secreto más bien del Corban, o Corban Hashem, que era por la culpa. Entonces vimos que era un sacrificio por la culpa. Bueno, aquí entonces, el por así decirlo, para que se entienda, el congregante le decía al Cohen: pequé. El Cohen le decía: ¿en qué pecaste? Pequé en esto. Entonces lo correcto es hacer esto. Le tenía que orientar. ¿De acuerdo? Es lo mismo ahora, pero desgraciadamente a veces no se abren las personas de corazón y por eso no se puede adelantar. Le cuentas ciertas cosas al Roe, pero no le cuentas todo, y entonces el Roe no sabe qué hacer. Pero si tú llegas y te abres, estoy hablando de un Roe que sea Kadosh, que guarde el secreto pastoral, etcétera, etcétera, para que se entienda. Entonces, hice esto y esto es. Bueno, conviene hacer esto. Conviene hacer esto, según la Torah. Y vamos a romper esas maldiciones y vas a hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Olvídate ahorita en cuanto a los sacrificios, no se puede hacer ninguno solo porque no hay templo. ¡Aleluya! Estamos tomando la enseñanza, porque eso se va a hacer en el milenio, algunos de los sacrificios. Entonces, el Korban Hashem era por el pecado, por la culpa, entonces el Cohen debía de guardar el secreto. Y de esa manera entonces ya era expiado. Recuerda que nosotros creemos que Yahshua es el Mashiach. ¡Amén! Entonces, pero aún así, digo, no porque el sacrificio de Yahshua no valga, no, vale todo, pero me refiero a esto, que si alguien transgrede la Torah, entonces tiene que venir con alguna autoridad, o ir con alguna autoridad espiritual y decir: pequé en esto, ayúdeme. Pero si hay un arrepentimiento genuino, esa persona va a ser perdonada por el Abba Kadosh, y entonces de esa forma va a decir: bueno, hay que hacer esto y esto y esto, conviene que hagas esto. Pero ¿qué hay entonces de Hebreos 10:26, donde dice: si alguna persona pecare voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no hay nada más que hacer por los pecados? Si alguna persona pecare voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no hay nada más que hacer por los pecados. Por lo tanto, nosotros ya creímos que Yahshua es el Mashiach, no pecamos. No pecamos.
Ahora, yo sé que puede haber ahorita un revoloteo acá y allá también, en el buen sentido de la palabra, decir, bueno, pero yo transgredí la Torá. Bueno, recuerda, el Eterno es Rajem, pídele perdón y no vuelvas a hacerlo. Ya no vuelvas a pecar, ya, se acabó. Que viste pornografía, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. Cierra las puertas a Hasatán, pídele perdón de rodillas al Abacadosh, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, y no lo vuelvas a hacer, ya, jamás, se acaba. ¡Aleluya! Y no ofrezcas nada, porque el Eterno ya pagó el precio. Es decir, no pienses por poner 10 pesos más te vas a salvar. No, eso no se hace aquí. No, 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 no. ¡Qué tremendo! ¿No? Y la persona prefiere más la mentira que la verdad, por lo que les comenté hace rato. Es increíble, solamente un estúpido o estúpida hace esas cosas. Nosotros creemos que Yahshua es el Mashiach, y eso no es ninguna grosería lo que yo mencioné. Entonces, lo que debemos de hacer es creer que Él es el Mesías. Si tú ya creíste que Él es el Mesías y pecas, no, pídele perdón, no vuelvas a hacerlo, no vuelvas a hacerlo. Y el Eterno es bueno y prolongará su rajem. ¡Aleluya! Pero la cosa es no volverlo a hacer, porque si dices que conoces a Yahshua como Mashiach, porque si conoces a Yahshua como Mashiach, no pecarías. En nada, no se peca. Se cometen mil torpezas y errores, pero no se peca, no se transgrede la Torah. Se guarda mejor la Torah, ¿de acuerdo? Y recuerda, no guardamos la Torah perfecta para ser salvos. Somos salvos gracias a Yahshua HaMashiach. ¿Amén? Pero vamos a suponer, una persona llega y dice, yo empecé a conocer la Torah, pero pequé, roe. ¿En qué pecaste? En esto. Conviene hacer esa rotura de maldiciones. Se ora por la persona, se le pide rajen. Ahí se le pide rajen al Eterno, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Se le unge con aceite, se le dan ciertas recomendaciones. Por eso, pero para eso hay que abrirse bien. El problema, y voy a ser honesto, es que el problema es que no muchos guardan el secreto pastoral, o unos que han sido autoridad han caído, y entonces el pueblo pierde confianza. Pero no, por favor, no señales a todos los que son ancianos o Ruanín, pastores, como pecadores, porque hay gente que sí ama al Eterno. Me está tocando conocer hermanos, Ajín, pastores, Ruanín, que realmente sí aman al pueblo. Entonces, sincérate y di, yo necesito esto y esto y esto, Roe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, cuando era por gratitud, anótenlo, cuando era por gratitud, porque ya lo leímos, cuando era por gratitud, ellos lo acompañaban con 40 panes, ¡qué tremendo! Entonces tenían que comerse todo el mismo día, lo dice la Torah. Entonces invitaban a su familia, invitaban a otras personas, y esto, vuelvo a repetir, agrada a Elohim Yahweh, nuestro Elohim Yahweh, compartir. ¿De acuerdo? ¿Amén? Dice el 19, entonces, a ver, si tú fuiste librado de un peligro, etcétera, 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 y entonces tú quieres hacer una fiesta para el Eterno, una comida, es un decir. No estoy pidiéndote que me invites. No, no, no. Pero tú quieres, estoy agradecido con el Eterno, yo quiero que exaltemos al Eterno y voy a hacer unos manjares, unos frijoles charros con chile verde, pues es un manjar, ¿no? O tú comes puro caviar, entonces estás comiendo anti-kosher. Pero y te quieres gozar con algunos hermanos, háganlo por agradecimiento al Abba Kadosh. Aleluya. Y dancen, pongan jalelod y dancen de alegría. Quita de esa cara de amargado. Ya te sanó el Eterno. Aleluya. Ahora, dice el 19. ¿Sí lo tienen? Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Ahora, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere la bendita Torah? Y la carne que se tocaba, anótenlo, por algo impuro, no se comerá. Fíjate muy bien, la carne que sea tocada, para que se le entienda mejor, por algo impuro, no se comerá.
Entonces aprende uno de los sabios, porque hay gente sabia. Aleluya. A ver, y la carne que sea tocada por algo impuro no se comerá. A ver, léanlo, por favor. ¿Cómo explicar esto? Entonces los jajamín explican esto, anótenlo. La salud no se contagia, se contagia la enfermedad. Y entonces así explicamos este pasuk. Y la carne que sea tocada por algo impuro no se comerá. Porque la salud no se contagia, o tú contagias la salud. Si me contagiaras tu júbilo, no hombre, el Eterno me libre. La salud no se contagia, o tú contagias a otros tu salud, no. La enfermedad sí se contagia. Ahora anoten esto, el alma se enferma muy fácilmente al contacto con el mal. Anótenlo, amados. El alma se enferma muy, subraya muy y ponle su doble subrayo al fácilmente al contacto con el mal. No pequen, no pequen, no pequen. Guarda la kedusha. Aleluya. Ahora en el 34, pero quiero antes del 34, quiero ir al 24. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. A ver todos, amén. Voy a poner un ejemplo, un león, un tigre, etcétera, un oso. Lo primero que hace es agarrar el cuello de la presa y asfixiarlo. Entonces toda la sangre se queda adentro. No hay de sangre, entonces no es kosher. ¿Sí se entiende? Entonces por eso no se podía comer, porque tenía sangre, y después está explicando que ninguna sangre se ha de comer. La Torah lo explica en varias partes. Entonces ese es el hecho, se toma el cuello, la fiera toma el cuello, se queda la sangre. ¿Quedó explícito? ¿Sí? Entonces por eso no se come. Ahora, en el 34, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Se mece, se eleva. ¿Amén? Y lo he dado a Aarón el Cohen y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Entonces, el mecer la ofrenda, ahora entiendes por qué tú oras así. Así lo aprendiste. Yo empecé a orar así, y entonces es mi ofrenda de exaltación al Abacados. Y se levantan las manos, y se bajan las manos, y otra vez, etc. Ahora lo haces así, pero tiene que tener una explicación, esta, la de la Torah. Aleluya. No hacer las cosas porque las veas, y si no, pregunta. No hacer las cosas porque las veas. Pregunta el por qué haces las cosas. O por qué hago las cosas, y yo te voy a decir de dónde lo saqué, de dónde lo aprendí. Ya recordarán cuando yo dije que todo lo que toque en mis manos sea bendito, y donde yo pise santifique el lugar. Ya lo ministré. Entonces saco las cosas de la bendita Torah de nuestro Elohim Yahweh. Ahora, anoten esto, amados. El mecer la ofrenda a los lados y de arriba abajo, es señal de que estamos aceptando como señal de que Elohim Yahweh gobierna todo el universo. O sea, todo, es Hakol, todo. Es señal de que Elohim Yahweh, nuestro Elohim, gobierna todo el universo. Bendito es Él, exaltado es su nombre, exaltado es su nombre. Nadie como nuestro Elohim, nadie. Él es el poderoso de Israel. Aleluya. Entonces ahora, cuando estés haciendo tu oración, ahora ya vas a saber el porqué. Reconozco que tú eres el Todopoderoso. Yo levanto mis manos, bajo mis manos. Ya no sé ni qué hacer con tal de exaltar al Abacados. Es un decir, pero ahora vas a entender por qué oras así. Aleluya, y meces tu ofrenda de tefilá. ¿Amén? ¿Queda claro? ¿Te tomaste tu café, como dijimos? Aleluya.
Bueno, ahora, miren, anoten esto porque les va a servir. Anoten esta frase. Mantenerse en Kedusha, en santidad, para estar cerca del Creador. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, lógico. Mantenerse en Kedusha para estar cerca del Creador. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. No hay otra forma. Es la única forma de mantenerse cerca de Elohim, en santidad. No hay otra forma, preciosos. No hay otra. No hay otra forma. Tú podrás orar, ofrendar, diezmar, danzar muy bien, pero si no estás en santidad, no estás cerca del Eterno, estás lejos del Eterno. El castigo eterno es eso, estar siempre separado de la presencia de Elohim, Yahweh, Yahshua. Ese es el castigo, el no estar en la presencia del Abba Kadosh. Nosotros queremos estar en la presencia misma del Abba Kadosh. Él está aquí, pero nosotros queremos estar en la misma presencia, en la nueva Jerusalén, en primer lugar en el milenio, en la restauración de todas las cosas. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Quedó claro este capítulo? Vamos a avanzar tantito sobre el 8. ¡Amén! Habló Yahweh a Moshe diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de lejen sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del Mishkan de reunión. Hizo pues Moshe como Yahweh le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del Mishkan de reunión, y dijo Moshe a la congregación, esto es lo que Yahweh ha mandado hacer. Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a subrayen, sus hijos. Perdón que vaya yo interrumpiendo, no es una grosería, es que es importante, subrayen. Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Subrayen eso, es muy importante. Ahorita lo voy a explicar el porqué. Aleluya. Amén. Sigue. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod. Y lo ajustó con él. Aleluya. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso el turbante sobre su cabeza y sobre el turbante enfrente puso la lámina de oro, la diadema kadosh, como Yahweh había mandado a Moshe. Y tomó Moshe el aceite de la unción y ungió el Mishkan y todas las cosas que estaban en él y los santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Aleluya. Después Moshe hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Yahweh lo había mandado a Moshe. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moshe tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moshe sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y roció Moshe la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moshe hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moshe todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Yahweh, como Yahweh lo había mandado a Moshe. ¿Aquí tenía cuántos años Moshe? ¿Quién se atreve? 80 años tenía. 80 años, entonces, aunque en ese tiempo no estaba tan contaminado el planeta, etcétera, y tenían más fuerza, pero es seguro que ya estaba grande, y ya su barba canosa, pienso yo, aunque todavía
duró otros 40 años, porque murió de cuántos años entonces. Lo marca la Torah. Entonces estaba muy fuerte, ¿no? Sí, y sirviendo al Eterno. Mira, para hacer todo esto, degollar, después hizo que trajeran el carnero en el 18 del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moshe la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moshe hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura, y que la fuerza de Moshe, y la fuerza de Moshe, y la fuerza de Moshe. Tengo un moquito, no voy a la congregación. ¡Qué tremendo! Estamos tan lejos, amados, tan lejos, estamos tan lejos. No estoy criticando ayer los que tuvieron fiebre y no pudieron venir. Pero estamos tan lejos, amados. Santifícate y sirve al Eterno bien. ¡Aleluya! 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 Sigue donde te quedaste, aj. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moshe de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moshe de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moshe la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, los dos riñones, y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura, que estaba delante de Yahweh. Tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre. Hasta ahí nada más, perdón. Fíjense, tiene un significado esto, miren, el 24. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moshe de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas. Recuerden, el corazón de los rectos está a la derecha, el lóbulo, bueno, ok, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, o sea, el primer ortejo, el dedo gordo, por así decirlo, como se llama. Y roció Moshe la sangre sobre el altar. ¿Por qué exactamente en esos lugares? Miren, yo no he encontrado que los jajamín expliquen esto, yo voy a dar humildemente mi opinión y no soy ningún jajam. El dedo pulgar, sin el dedo pulgar, el hombre se vuelve prácticamente con una mano de simio, porque el dedo pulgar es lo que hace la mano, la pinza, aleluya, y entonces con eso podemos hacer todo prácticamente con la ayuda de Yahweh. Y una persona, por ejemplo, diabética, que se le ampute por una gangrena diabética, estoy hablando como médico, el dedo, el quinto ortejo, que es el dedo más pequeño del pie, no hay tanto problema. Sí hay problema, pero no hay tanto problema porque puede todavía caminar. Pero si se amputa el dedo pulgar, es decir, en este caso, el primer ortejo, el dedo gordo, ya no vuelve a caminar igual. Se desequilibra totalmente la forma de caminar de una persona. Y entonces yo entiendo que eso tiene un trasfondo con la bendita Torah, lógico, que siempre se mantuvieran en una santidad extrema para que nunca fueran a trasquivar, o sea, fueran a tropezar. ¿Amén? Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moshe de la sangre sobre el lóbulo de las orejas derechas para escuchar la Torah, sobre todo sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moshe la sangre sobre el altar alrededor. Si alguien encuentra otra explicación más exacta, pueden con toda confianza comentármelo, pero que sea una cosa creíble, no un cuento raro ahí, por favor, no volemos, ¿eh? ¡Aleluya! O me sigue a donde te quedaste. Y del canastillo de los panes sin levadura, que estaba delante de Yahweh, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo, como ofrenda mecida delante de Yahweh. Después tomó aquellas cosas Moshe de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Y tomó Moshe el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Yahweh, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moshe, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Luego tomó Moshe del aceite de la unción
y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moshe a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del Mishkan de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo comeréis al fuego, lo quemaréis al fuego. De la puerta del Mishkan de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Yahweh para espiaros. A la puerta, pues, del Mishkan de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Yahweh, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahweh por medio de Moshe. Aleluya. Ahora, se reunió, dice, se reunió toda la Kehilá, dice en el 3, y reúne a toda la Kehilá a la puerta del tabernáculo del Mishkan de reunión. Se reunió toda la Kehilá frente a la puerta, sí. Reunidos, anótenlo así nada más, reunidos para el bien, para el bien. Porque si se reúnen para el mal y se... siempre va a haber trigo y cizaña, dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach, eso no lo podemos quitar, no. Pero si la gente se reúne para el mal, ¿qué caso tiene, no? Para estar los goyín haciendo su trabajo. Ahora, en el verso 35 dice: a la puerta, pues, del Mishkan de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis las ordenanzas delante de Yahweh para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Así se fue. Entonces anoten: 7 días para aprender a hacer todo bien. Todo bien. Todo bien. Ahora, esto anótenlo con una letra más grande y voy terminando. La garantía de supervivencia de los hijos de Israel se basa en la asistencia a la Kehilá, a estudiar Torah. La garantía de supervivencia se basa en la asistencia a la Kehilá, a estudiar Torah. Aleluya. Tú estás aquí anotando, estás sentadito, sentadita, allá todos están sentaditos, están apuntando porque te interesa aprender Torah, precioso en el Eterno, preciosa en Yahshua HaMashiach. A ver, lean la frase última, amén. Ahora, les decía yo que, les dije que subrayaran el 8:6, ¿recuerdan? Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. A ver, todos el 6. Ahora, ¿por qué? Fíjense muy bien. Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón. En el hebreo original, en el sentido, da otro sentido. Es más bien, anótenlo. El acercarse hacia el altar era que Moshe insistió a Aarón a acercarse. Moshe insistió a Aarón a acercarse. Pueden poner punto y coma, ya que se consideraba indigno por lo del becerro de oro. Entonces por eso Moshe le dijo, le ha de haber dicho: ven, ven, acércate, el Eterno ya te perdonó. ¡Qué hermosura! ¡Aleluya! Pero veamos qué actitud tomó Aarón, una actitud de humildad, o se enorgulleció como tú cuando te pongo en disciplina, tus caprichos y tu arrogancia y soportar tus leperadas. No, amado, los hijos, los verdaderos escogidos, los hijos de Israel escogidos, siempre van a ser gente humilde, mucho, muy valiosa. Amén. Soportan las disciplinas. ¿Qué hubiera pasado si Aarón se rebela contra el Eterno? Pues lo hubiera exterminado. Pero mira qué posición le dio después de ese pecado, por su humildad, y porque él es bueno en primer lugar. Yahweh es bueno por su inmensa rajen. Entonces,
Vamos a continuar, si el Eterno lo permite, en 8 días, el estudio de la bendita Torah en cuanto el libro de Vayikra, el libro de Levítico. Bendito es el Abacadús. Es hermoso estudiar Torah, ¿a poco no? Sí, toda la va, Gerardo. Es hermoso estudiar Torah y sobre todo estudiarla y llevarla por obra. Estudiarla y llevarla por obra. Si estudiamos Torah y la llevamos por obra, amados, si este libro de Vayikra, toda la Torah, pero si este libro de Vayikra lo llevamos bien, veremos el esplendor de nuestro Elohim Yahweh. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados. ¿Cuántos aprendieron?